Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, eres joya sin igual. Tu brava ganadería es la casta y alegría de la fiesta nacional. ¡Ay, los gitanos, gitanos, que va por el mundo entero cantando de soberano, con el sombrero en la mano, con alegre pregonero! Salamanca bendita, de cosita bonita, de que el tesoro de tu día. Salamanca bendita, que cosita bonita, cante flamenco, toro y torero. Salamanca campero, toro, torito fiero, con divisa y vida blanca. Ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero, cuando te quiero, mi Salamanca. Salamanca campero, toro, torito fiero, con divisa y vida blanca. Ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero cuando te quiero. Ay, Salamanca. Damas y caballeros, con ustedes, historias de las ciudades españolas. Con ustedes, una introducción número 2 de la provincia de Castilla y León. Listo, de una vez, ¿por qué Castilla y León? Mira, las Castillas son los castellanos. ¿De dónde es Miguel de Cervantes? De Castilla. Nos va a dar ese siglo de oro con la lengua. Ya apartándonos un poco el latín, por favor. Ahora, denos un poquito del castellano. A eso nos enfrentamos, a las zonas donde estuvieron Cristóbal Colón, de donde partió con apoyo de los dominicos, partió a la conquista de América. También el señor que fue al imperio azteca. Sí, el señor Cortés. De esa misma tierra surgen estas leyendas de del idioma. Vamos entonces, una introducción a Salamanca, tierra de la enseñanza del castellano. Y también el señor Nebrija. Y también el señor Fray de León, que introdujo y tradujo al castellano la Biblia. O sea, son unos personajes de cultura intelectual en pos del lenguaje castellano. Listo, muy bien. ¿En dónde? En la Comunidad Autónoma de Castilla. Bueno, muy bien. Venga entonces a las historias. Como todo pueblo, tenemos los pueblos prerromanos, haciendo alusión a los celtas, que serían llamados celta ibéricos. También tenemos alusión al Imperio Romano. En esta parte vamos a conocer el nombre de Salamanca, sería llamado Salmantica. Salmantica. Y van a conocer a esta ciudad de Salamanca, ciudad que ha sido anexada a la provincia de los Lusitanos. Ah, pero los Lusitanos no son del suroccidente de la península ibérica, sí, son lo que es Portugal.
Sí, pero de ellos también surgió la rama de los terraconenses, con Tarrasco como capital. Los terraconenses nos van a hablar que se van a dividir después en dos, donde vendrían los gallegos. Ah, con razón, los gallegos son como también así, con esa misma suerte como de... Sí. Mira, es que todos estos secreticos van cogiendo fuerza. Tenemos Salmantica romana. Salmantica romana fue reestructurada con unos límites, con unos asentamientos. Es que, ¿por qué van a llamar un asentamiento con la palabra teso? ¿Por qué van a relacionar asentamientos con una palabra típica como lo es el teso? ¿Por qué van a llamar los tesos? ¿Por qué se van a llamar tesos? Bueno, de eso te voy a hablar. ¿Cómo es que se llega a un término como los tesos de las catedrales? En medio de un asentamiento, en medio de una reestructuración de la ciudad de Salmantica. Hay unos emplazamientos. Bueno, primero que todo, tendremos que echar cabeza por qué llegamos a esos tesos. Mira, es que dentro de los lusitanos que se fueron a formar luego Portugal, que nos dejarían la rama de los terraconenses, pues hombre, había un señor llamado Aníbal, el conquistador. Aníbal vendría a conquistar la tierra llamada El Mántica. El Mántica, haciendo alusión a Salamanca también, pero es El Mántica. Pero ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que se llevó este señor Aníbal tan curioso? Iba a sitiar las ciudades. Eran tan queridos que para conquistar una tierra y dijeron, esta tierra está llena de cosas interesantes. No le vamos a hacer daño a la tierra, no les vamos a dañar sus propiedades. Más bien las vamos a sitiar. Sitiaron estas ciudades para evitar daños de las edificaciones, de la arquitectura, de la cultura. Se iban a apropiar de la cultura. Mira, es que el señor Aníbal entonces se iba a sorprender en la ciudad de El Mántica, lo que para él era El Mántica. Los elmantiqueses, pues fíjate, se iba a llevar el señor Aníbal una sorpresa porque vería en el ejército, vería a las mujeres. Las mujeres en el ejército, no puede ser. Entonces iba a ser como una especie de impresión que se iba a llevar Aníbal con el ejército de los elmatiqueses, donde estarían las mujeres. Entonces, él con sus tropas, como que dijo, no, me caen bien, o sea, me caen bien. Entonces, las tropas del señor Aníbal tampoco iban a destruir, a hacer daños, sino que solamente iban a sitiar, porque vio esa vaina en la identidad de la mujer en los ejércitos. Dijo, no, en las tropas, no. Esta tierra me fascinó la idea, entonces no les voy a hacer nada. Entonces, ¿qué más pasaba en ese momento? Tenemos un territorio cerca al río Tormes. El río Tormes no es como el Calais, que el Calais hace parte del Oporto de Portugal. El río Tormes hace parte de España. Es una, más que todo de España. Es una zona de asentamientos en donde van a ver este fenómeno de la erosión de arroyos. Erosión de arroyos. Entonces es una erosión de arroyos, lo que llaman los tesos. Deberá tener su existencia gracias a una geomorfología del terreno. Entonces los tesos, cuando llaman a los tesos, es como un territorio con una geomorfología. Es debido a la erosión de los arroyos. Es un emplazamiento. Esto en la tierra de Salamanca. Esto en la tierra de los elmánticas. ¿Y qué más pasa? Mira, este territorio va a ser adscrito con un primer asentamiento humano de carácter estable. Entonces tenemos esa característica en Salamanca, los asentamientos del yacimiento, de la superhistoria, de los restos de los seres humanos. Para eso está el Cerro de San Vicente, muchachos, para emocionarnos con las cogotas, con los hallazgos cerámicos y de decoración
que habla de la época de hierro, que habla de la época de los metales. No solamente una época, dos épocas. Eso, digamos que en lo alto del Ebro, eso que digamos que una parte en lo alto y otra parte en la zona media, en los valles del Ebro. Entonces ahí se ubican espacialmente, geográficamente. Y tenemos algo más. Tenemos la zona, se ha llamado entonces el Soto de Medinilla, como esa edad de hierro. Entonces, cuando es un yacimiento de hierro, se va a llamar el Soto de Medinilla. Es de hierro, no el de metales, sino el de hierro. Luego, esto en el siglo VII. Siglo VII antes de Cristo, edad de hierro. Siglo IV antes de Cristo, edad de hierro. Siglo IV antes de Cristo, hierro. Siglo VII, la segunda etapa de la edad de hierro. Edad de hierro va a tener dos etapas, siglo IV y siglo VII. Siglo VII después, antes de Cristo, ambos antes de Cristo. Ah, bueno. Entonces se van a encontrar estos emplazamientos y que el nuevo núcleo de poblaciones, llamado los tesos de las catedrales, así lo han llamado. Los tesos. Acá no solamente va a ser el cerro de San Vicente, por favor, acá van a estar también los cerros de San Isidro. Estos van a ser más que todo como un castro, como una aldea, un carácter de castro, como una población, como un poblado fortificado. Un castro es como un aldeano, es como una. Bueno, era un pueblo prerromano en la Edad de Media. Edad Media, pueblo prerromano. Donde están los castros, donde hay un poblado fortificado. Bueno, también ahí vamos a encontrar edad de bronce, edad de hierro. Entonces, en el Cerro San Isidro vamos a encontrar ciudades de grandes dimensiones que van a tener también condiciones orográficas en cuanto al oro, condiciones de defensas con murallas y fosos. Esto hasta que vienen los romanos, hasta la romanización. Entonces, qué interesante. Cerro San Vicente, Cerro San Isidro, en el Cerro San Isidro, ciudades de grandes dimensiones con ya condiciones montadas de defensa de murallas y de fosos. Hasta que vendrían los romanos. En la época de romanización vienen guerras. Se encuentran provincias eclesiásticas. Dicen, no, esto es para derrumbar ya. Guerras púnicas, guerras los romanos en la península ibérica. Mira, se van a encontrar entonces lugares como lo son las calzadas de plata. Mira, calzadas de plata. No son como caminitos de piedra, ¿no? Calzadas de plata, de la plata. La principal infraestructura de comunicación son las calzadas de plata. La principal como eje de ordenación en la ciudad, las calzadas de plata. Tenía una función claramente comercial, un caminito, como un eje de ordenación en medio de la ciudad. Ok, no solamente son las calzadas de la plata. También vamos a encontrar lugares como el puente romano, en medio del río Tormes. Puente romano. Y está como con la ubicación de norte-sur, reconstruida nuevamente en el siglo XVII. Tenemos además las murallas llamadas Cerca Vieja. Estas murallas con el nombre de Cerca Vieja son importantes. Van a estar rodeando, van a estar en el perímetro de lo que se conoce como el Cerro de San Isidro. Ah, el Cerro San Isidro sí que nos habla de grandes dimensiones de ciudades. Van a traer estas murallas que van a estar rodeando el perímetro, llamadas Cercas Viejas, viejas. Son murallas primitivas del Cerro de San Isidro, ¿sí? Y van a haber catedrales sobre este trazado. Van a haber catedrales. ¡Wow! Toca conocer. Vamos a hablar también de hallazgos, no solamente de cerámica y de decoración y de zigzag impreso. Vamos a encontrar una
esculturas de época romana. Estos hallazgos, sí, han sido hallados en la antigua Salmántica. ¿Cómo así que Salmántica? Es que así lo han llamado. Salmántica, han llamado a Salamanca. Entonces, cuando hacen alusión a algo salmántico, pues hombre, Salamanca, en la antigüedad salmántica. Ah, bueno. Entonces tenemos estos hallazgos en la antigua salmántica, estos en época romana. ¿Y para qué? Para defender hipotéticas promociones jurídicas. Bueno, esto es también interesante. Mira, si te contara. Ah, tenemos la historia en la Edad Media, donde está el Imperio Romano de Occidente. Imperio Romano de Occidente en la Edad Media. ¿Y qué nos vamos a encontrar, muchachos? A un grupo llamado los alanos. Grupo llamado un grupo étnico de origen iraní, relacionados con los sámatas, o sea, los pastores nómadas, no sedentarios, sino nómadas, muy belicosos y de diferentes procedencias. Hablaban la lengua iraní, compartían su cultura. Ah, bueno, pero también están los visigodos. ¡Ja! Conquistaron las ciudades, los visigodos. Y también estarían anexando a su territorio, bueno, estos sitios. Entonces, por una parte estaban los alanos y también les tocaría con los visigodos estar compartiendo momentos. Tenemos Edad Media, pero ahora nos vamos al siglo IV. Tenemos que hay murallas romanas que son ampliadas. Entonces reciben el nombre de torreones. Las murallas ampliadas. Torreones. Sobre un mismo trazado van a estar estas murallas ampliadas. Son como con un mismo trazado. Son como una fábrica de la cerca anterior. De una cerca vieja, no. Ya no va a ser una muralla llamada cerca vieja, no. Ahora van a ser llamados los torreones. Sí, esa vaina que una muralla le van a llamar cerca vieja. No, la muralla ampliada la van a llamar los torreones. Sobre el mismo trazado van a estar estos. Y prácticamente van a estar en toda su totalidad del territorio. Mira, tenemos que en el año 589 hay una ciudad que era sede episcopal. ¿Qué van a hacer los romanos con las sedes episcopales? Mira, es una figura como de ciudad que donde están los obispos, en las ciudades de sedes episcopales mandan a los obispos. De ahí la importancia de los concilios, de las sedes episcopales, donde están los obispos. Hay un lugar entonces llamado el Concilio del Toledo. Toledo. Los visigodos felices con la capital Toledo. ¿Qué hacemos si a los visigodos les gusta Toledo? Los visigodos, Concilio de Toledo. Hay una dominación visigoda en la península ibérica. Tenían en su poder 18 concilios y celebraban en Toledo. Del año 397 al año 702 estarían los visigodos. Mira, es que hubieron sucesos para reinar, sucesos de intentos de reinos cristianos para estabilizar la zona. Entonces, ¿qué crees? ¿Por qué se va a llamar Comunidad Autónoma Castilla y León? Bueno, los de Castilla, francamente, eran cristianos, en contra de lo que sería Granada o lo que sería los andaluces o toda influencia musulmana. ¿Qué le vamos a hacer? Son intentos de reinos cristianos para estabilizar la zona. Entonces el señor Alfonso, el don Alfonso de Asturias, ¿sí? Sería el protagonista.
señor Alfonso, a partir del don Alfonso I de Asturias, vendrían a ser todos conocidos bajo el nombre de Alfonso. Y esa sería una historia buenísima. ¿Por qué? Porque el nombre de Alfonso sería fundamental en el desarrollo de las civilizaciones, de las comunidades autónomas en España. Tenemos, por ejemplo, que hubo una expedición musulmana en el norte y se iba a llamar la Batalla de Simancas en el año 939. Esto se inicia con una repoblación efectiva en una zona llamada la Ribera del Tormes, en la cual, según una relación pelagiana de la Crónica de San Piro, 2 meses después de haber terminado el ataque islámico, llegarían entonces el señor Ramiro de León, bueno, Castilla o León, Ramiro de León dispuso un avance con su ejército hacia las riberas del Tormes. ¿Cómo así que están pirateando aquí? Aquí con los ataques islámicos, están pirateando la ribera de Tormes. Entonces fue el señor de la hegemonía de León, Ramiro de León, fue con su ejército a la ribera de Tormes y empezó a repoblar la zona. Las comarcas del Duero fueron del señor León. Los emigrantes de las cercanías de León también estaban de acuerdo. Donaban iglesias y construían iglesias para repoblar la zona de la ribera de Tormes, porque estaban pirateando. Entonces llegaría el señor Ordoño III y iba a donar construcción de iglesias, lo cual han llamado el Alfoz de Salamanca. El Alfoz. ¡Wow! Tenemos entonces al señor Ordoño III, que ayudaría al señor Ramiro de III, Ramiro de León, en su idea de repoblar la Ribera de Tormes, a lo cual han llamado el Alfoz de Salamanca. ¿Y con eso? ¿Qué más tenemos? Tenemos que el señor Ramiro, pues, tras la conquista de Toledo, los visigodos, bueno, tras la conquista de Toledo por el señor Alfonso de León, entonces teníamos que los visigodos estaban felices con Toledo, pero llegó el señor Alfonso de León y conquistó. Alfonso de León. Entonces, el nombre de Alfonso iba a conquistar todas las tierras que eran como pirateadas. Se produjo entonces la repoblación definitiva. El señor Raimundo de Borgoña. Entonces estamos con el señor Raimundo de Borgoña. Ya no es de León, sino de Borgoña. Se dirige con un grupo de pobladores. Es que van a hacer una composición general de la ciudad de Ávila. La ciudad de Ávila nos habla del señor Raimundo de Borgoña. ¡Wow! Entonces la provincia de Ávila, más que de un señor de apellido de León, de la dinastía de León, sería más que todo de Borgoña, de la dinastía de Borgoña. A eso nos enfrentamos, a las provincias, como lo es la provincia de Salamanca, no, la provincia de Ávila, estaría con los pobladores a partir del señor Raimundo de Borgoña. ¡Qué interesante! Mira, entonces esta composición de repobladores traería muchas ciudadanías que eran recogidos fuera de Salamanca, según la orden del señor Alfonso VI. Y el señor Alfonso VI mandó a recoger un montón de nacionalidades para repoblar. Y entonces, ¿quiénes fundaron las iglesias y parroquias? Bueno, gracias al señor Ordoño, que estaría ayudando. Ordoño III donaría construcción de iglesias, a lo cual le han llamado el Alfoz. Alfoz de Salamanca. Mira, ¿y qué eran cuáles eran estas nacionalidades? A ver, eran muchas. Tenemos a los francos, a los castellanos, a los gallegos, a los judíos, a los musulmanes, a los serranos, a los mozárabes, a los portugueses, ya, a los portugaleses, a los
pastoreses, a los bragancianos y las que Salamanca sería el más importante lugar para los serranos. Es decir, los serranos, algo así como guerreros pastores, pastores guerreros, los serranos. El apellido serrano, pastores guerreros dedicados al cuidado de ovejas y también a la guerra. Así eran los serranos. Jamón serrano, bueno, de todo. País de los serranos sería Salamanca, porque se van a encontrar en el territorio de la geografía del Duero. Tendrían un sistema central, un aglutinamiento, un colectivo repoblado. Entonces encontramos estos momentos de repoblación ocupando los criterios étnicos, sociales y con poder. Tenemos que hay crónicas árabes, tenemos que hay pobladores que van a estar ocupando el antiguo recinto amurallado, que van a estar en las colonias, o sea, en los nuevos territorios. Tenemos que van a haber élites sociales que van a ubicar en el centro. Y en el centro de estas élites estarían los celtas, celta ibéricos, en el centro, en las zonas élites. Mira, los serranos también ocuparían la parte occidental. De ahí vamos a conocer entonces los alcázares, el alcázar, la casta del representante real. Los serranos serían vinculados al poder político y militar. Bueno, entonces, interesante. Se estén repoblando. Vamos a repoblar, según el señor Raimundo de Borgoña, un grupo de repobladores, por favor, en donde, bueno, estarían los serranos, con la idea también del alcázar, pero también estarían ubicando en estos repobladores a los francos. ¿En dónde? En el oriente. Entonces en el oriente van a encontrar sedes episcopales. Entonces en el oriente van a encontrar centros comerciales y en un entorno, bueno, donde estarían los francos, en España, en el oriente. ¿Dónde van a encontrar a los judíos? En la península ibérica, junto a estos alcázares de los serranos. ¿En dónde van a encontrar entonces? Había espacio para los serranos, para los francos, para los judíos, también para otros de otras zonas. Un impulso prerrogativo, los fieros, los fueros, para impulsar los privilegios. Y el resto se iba a estar ubicando en el espacio que le había sido asignado. Mira, es que es Salamanca. Según el señor Alfonso X, había algo llamado la Mesta, el consejo de la Mesta de Alfonso. Bueno, tenemos escenarios de rivalidad. Pues siempre había en Salamanca, digamos en el siglo XV, familias nobles. Los San Benito, o si no, los Santo Tomé. Centros de manufacturas y de exportadores de lana. Así pues, la Edad Media en esta tierra de Salamanca, con los alanos y los visigodos. Así pues, Salamantica, como esa parte de lo que es la Roma en Salamanca, iba a estar viviendo una nueva configuración. Gracias al Cerro de San Vicente se viven una especie como de ciudades notables. En el Cerro de San Vicente, ciudades notables. Mira, en el Cerro de San Isidro, grandes dimensiones de ciudades. Pero también en el Cerro de San Vicente van a estar ciudades nobles, notables, con un centro de intercambio, con una comunicación, con un sistema defensivo, con unas características de accesibilidad también. Pero mira, en la Edad Media no solamente fueron los alanos y los visigodos y todo el tema del cristianismo,
contra los musulmanes. Digamos, los musulmanes vendrían con el señor Musa ibn Nusayr, quien conquistaría la ciudad en la Edad Media. Era una invasión musulmana en la península ibérica con el señor Musa ibn Nusayr, una zona que queda en la tierra de nadie. Es gran parte del núcleo de la población, sí. Pero resultaron destruidos. Mira, es que a los de Castilla no les gustaba los piratas, que le piratearan la tierra. Entonces mandaban a los señores Alfonsos. Los Alfonsos pues sacaban a todos los musulmanes. Entonces por eso fueron destruidos. Frecuentemente, con incursiones, llamadas las incursiones algaradas de los árabes en Salamanca. Las algaradas son esas incursiones musulmanas de árabes. Entonces, tenemos también aspectos importantes de todos los Alfonsos. Es que los Alfonsos nos van a hablar de cada época de la sociedad. Mira, digamos, nace Alfonso X. Lo van a llamar Alfonso X, el justiciero. Sí, el primer rey de Castilla y León. Estamos hablando de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ¿Cuál va a ser el nombre del primer rey de la Comunidad Autónoma de Castilla y León? Alfonso XI, el justiciero. Va a ser el rey de Castilla y León. Mira, este, desde los 14 años, en el trono, va a conquistar el Estrecho de Gibraltar. ¿Cómo no iba a ser un primer rey el que conquistara el Estrecho de Gibraltar? El primer rey de la corona. Pues al mando de milicias de corona. Tendría que conquistar el Estrecho de Gibraltar, no hay duda. ¿Quién? Pues el rey de Castilla y de León iba a conquistar el Estrecho de Gibraltar. Y bueno, el nombre de Alfonso, don Alfonso. Entonces, ahí hay algo, una presencia, contingentes salmánticos. Y a este tipo como de presencia lo han llamado presencia de contingentes salmánticos. Sí. Mira, es que también tienen el tema de Salamanca en el siglo XV, como un escenario de rivalidades. Bueno, pero también tienen la Universidad de Salamanca como un escenario de cultura y de educación. Alfonso IX de León. Mira, Alfonso XI era rey de Castilla y de León. Pero antes estaba Alfonso IX de León solamente. Otorga las escuelas catedralicas el rango de estudio general. A unas escuelas les pone el rango de estudio general. Esto ya en el año 1253. Entonces, ¿dónde crees que surge la idea de universidad en España? Desde el año 1253, gracias a que el señor Alfonso IX de León a las escuelas catedralicas les va a llamar como un estudio general. Universidad de Salamanca, la Real. Gracias al señor Alfonso X y también al señor Alejandro IV. Bueno, qué interesante todo lo que nos presentan. Muchas gracias a todos. Una breve introducción, parte 2, de la ciudad de Salmántica, de la ciudad de Salamanca, que diga, en la península ibérica, al suroccidente, lusitanos, portugueses al suroriente. Bueno, tenemos que ver cómo se desarrolla la historia. Con ustedes, la segunda parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y de León. Esta vez hablando de Salamanca. Un aplauso para todos ustedes. Gracias.